¿De qué me hace feliz? Pues cuando vienen ellas estoy loco de contento. Prestamos un servicio de cercanía, un servicio de calidad, un servicio prestado por grandes profesionales a personas que lo necesitan, a nuestros mayores, a nuestros dependientes, y lo hacemos en el mejor hotel del mundo, en el hogar de cada uno, en su entorno y sin salir de sus casas. El valor humano que aportan los trabajadores al consorcio, eso es lo que ha hecho que el consorcio hoy sea lo que realmente es y que haya podido llegar a cumplir 30 años. Mi trabajo no es solamente ir y hacerle la limpieza a esa persona, sino colaborar en que tenga una calidad de vida. Cada día es distinto, el trato con las personas te compensa mucho, aprendes, te ayudan. Tienes que tener ese corazón, esa afectividad, esa cercanía hacia el usuario, hacia esa persona mayor o a esa persona que te necesita. Intentar además utilizarlo como un instrumento de solidaridad intermunicipal, puesto que no se podrían prestar estos servicios si no fueran de todos los ayuntamientos con la Diputación de forma conjunta. Para la gente mayor son su familia. Y nada tiene que ver ni las condiciones salariales, ni las condiciones laborales, ni de descansos, ni de formación en estos momentos a lo que fue hace 30 años. Una organización que lleva tanto tiempo ya trabajando y que cada vez va creciendo de una manera tan coordinada, de una manera tan efectiva y sobre todo tan humana. Es muy importante el consorcio para seguir manteniendo los pueblos con personas que vivan allí, personas que trabajen allí, que haya una economía también. Cuanto más tiempo se pueda mantener a una persona en su domicilio, mucho mejor para su salud y para su bienestar y su calidad de vida y su felicidad. Me voy por la calle de los Chicharros a la plaza. Y de la plaza, de una vuelta por la volea, me veo aquí. Yo ahora no. No podría hacerlo. Si yo lo tuviera que hacer todo, no podría. No. A mí es lo mejor que me ha pasado. Tener la ayuda del consorcio es lo que mejor me ha pasado. Yo es que he tenido todas las fases de la enfermedad de mi madre. Es que hace 28 años que cayó enferma. Ella pues necesita la ayuda 24 horas. Pero con mucha paciencia y con mucho amor, pues se lleva. Para mí, el consorcio es una apuesta por lo público. Compartir pues una estructura, una organización, una forma de trabajar, unas funciones. El objetivo de todos los que estábamos trabajando en este tema era fundamentalmente atender a las personas. Yo esto lo he visto en las trabajadoras del consorcio y esto es lo que a mí me hace definirlo como algo, no solamente un servicio, sino como algo más. Va más allá de una mera prestación de servicios, porque contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas, fomentamos la integración e inclusión social. Todo eso siempre ha sido a base de mucha pelea, de mucha lucha, siempre con las trabajadoras, con la mayoría de las trabajadoras y trabajadores a nuestro lado. No importaba tanto las diferencias políticas como si sacar adelante las soluciones para los problemas que tenía la gente de nuestro pueblo. El consorcio quiere llegar, creo, a todos los ámbitos, apoyo técnico, apoyo para los productores de apoyo que necesitan, el servicio de comidas, nuestro servicio de domicilio y todo con un servicio integral. Llevamos las comidas a domicilio a toda la provincia, a todos los lugares de nuestra provincia. Mis hijos tienen otras obligaciones que les impide pues estar conmigo mucho tiempo y nada, decidí eso. Decidieron ellos que me trajesen la comida porque estaría mucho mejor.
Estoy muy contenta porque son chicas muy simpáticas, de verdad. El servicio de comidas a domicilio es un lujo para nosotros como trabajadores sociales. El servicio de acompañamiento hospitalario. Descolgar todos los días el teléfono para escuchar a nuestros auxiliares, para escuchar a los usuarios que nos llaman. Ser sus pies y sus manos, que no es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. No quiero que se nos olvide el tema de el papel que jugaron los trabajadores que estaban al servicio de la provincia de Albacete en las distintas áreas. Fuimos totalmente conscientes de la importancia que tuvo, ¿no? Porque se estaba, lo que tú has dicho, implantando los servicios sociales en la provincia de Albacete. Cuando llegué a casa, lo primero me abrió la hija la puerta y me dijo, tenemos un problema, que mi madre no quiere que la atienda un hombre. Hombre, claro, a lo primero que me dicen que viene un hombre, pues te das una vieja de edad y un muchacho. Pero ya cuando lo he conocido, para mí es todo. Yo le digo a mi Ramón. De verdad, si te gusta y lo haces de corazón, al final no tienes problema. Les ayudas a envejecer y ellos te ayudan a madurar y te dan una lección de vida, porque enfrentan y se superan cada día a día con tu pequeña aportación. La verdad es que a mí el consorcio me ha dado mucho y me ha hecho crecer mucho como persona. No quiero que le pase nada, en que esté así viejecita y no me hable ni nada, pero que quiero que dure. Que te quiero mucho, Madi. ¿Qué? Que te quiero mucho. ¿Qué? Que te quiero mucho, con mucho cariño. ¿Que me quiere? Sí. Hombre, pues no me quiera, entonces. Todo esto no es por milagro. Todo eso es porque hay un gran equipo de profesionales también, que no son las auxiliares. Está desde la gerencia a las trabajadoras sociales, el personal de administración, todo el mundo, empezando del primero hasta el último trabajador del consorcio, pero fundamentalmente las trabajadoras de la ayuda a domicilio. Para que esto sea una realidad, vuestras manos, junto con nuestras manos, lo hacen posible.